Otra novedad que se presentó en la Filo fue el libro de Edmundo Paz titulado Tiburón, una antología personal. En realidad la antología es una selección, una panorámica de los cuentos que he escrito a lo largo de casi 30 años ya. Me asusta solamente pensar en eso. En esos años he publicado 5 libros de cuentos, desde el primero del 90 hasta el último este año. Y claro, como son como periodos muy, muy diversos, lo difícil ha sido tratar de encontrarle cierta unidad, cierta coherencia al libro. Tengo cuentos breves con los que comencé mi carrera, luego pasé a una etapa más realista y luego al final es una etapa más así de escritura de ciencia ficción o fantástica. Creo que la antología privilegia sobre todo los cuentos de la etapa más, digamos, realista. Algunos de los cuentos reunidos se basan en su vida personal del autor, pero en general tienden siempre a la realidad como punto de partida y no como punto de llegada. El cuento que da origen al libro, Tiburón, es un homenaje a un amigo que tuve en colegio y que era un gran charlatán, embaucador, pero de estos carismáticos que se te seducían con lo que te contaba y solamente años después te dabas cuenta que, no, decía que había ido a la universidad y había sacado un título, pero luego resultó que ni siquiera había terminado el primer año de la universidad. Entonces el cuento también fue algo que escrito 15 años después de esa época, pensando en este amigo que nos engañó a todos, pero que era tan simpático, ¿no? Ese es para mí Tiburón. Por ejemplo, con estos cuentos de los que te estoy hablando son específicamente construcciones de un personaje. Todo gira en torno a un personaje, ¿no? Generalmente en la novela necesitas desplegar un fresco con varios personajes, en cambio en un cuento aquí simplemente te enfocas en las virtudes, falencias, carisma, debilidad, ansiedades de un personaje. Y a partir de ese personaje se va armando toda la historia para mí. No, eso, por ejemplo, es algo que me permite el cuento. Para Noticias 22, desde la ciudad de Oaxaca, Francisco Borja, Enrique Varela, Alberto Aranda, enviados especiales.